Hay balnearios también en toda Europa, Baden-Baden, hay balnearios en Vichy, hay balnearios que fueron muy importantes en 1930 y lo siguen siendo, incluso en nuestro país. Los balnearios eran lugares donde la gente iba a descansar, iba a gozar de la naturaleza y en especial también iba a ponerse en forma, como hemos dicho antes, si había algún exceso, incluso algún exceso de kilos, como era el problema precisamente de nuestras chicas, lo más adecuado, lo más recomendable era pasar una temporadita en el balneario. Vamos a ver si nuestras chicas lograron resolver ese pequeño problemilla de peso. Vamos allá. Vamos, señorita, la primera, por favor. ¡Ay, pero tira! ¡Me adelgazado muchos kilos de bodón! ¡Habla de adelgazado, pero pesa 4 kilos de más! ¡Traiga las golosinas! ¡No como nada! ¡Al gimnasio! ¡Al gimnasio, venga! Guapísima, pero tiene 6 kilos de más. Trae las muñecas. Venga, hacer flexiones. Hacer flexiones. Venga, señorita. ¡Pujo, pujo! Mucha ligereza, pero 7 kilos de más que tiene usted. Sí, venga, mover esas nalgas. ¡Vamos, vamos! No coma tanto, que tiene 7 kilos de más. Sí, sí, sí. Venga, al gimnasio. ¡Pero usted está gordísima! ¿Cómo? Más que antes, 10 kilos más, lo dice la báscula. ¡Venga a trabajar! ¡Vamos, chicas! ¡Hay que mover esos cuerpos! ¡La celulitis tiene que desaparecer! ¡La grasa! ¡Eliminarla por el sudor! ¡Hop, hop! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Hop, hop! ¡Venga! ¡Cintura! ¡Vamos, vamos! ¡Con fuerza, con fuerza! Menos pesas para menos peso. Aquí tiene cuerda para rato. Pero muévase, sude a algo. Odio mucho el mundo de hoy a los que ponen censura a los kilos y al turrón. Esto es una dictadura. Vamos. Me gusta ser gorda, me gusta comer los cuatro de Rubén y el look de My Web. Quiero algo de comer que no sea selga ni puré. Pues toma zanahoria. Estas pintas nos declararon la guerra. Las tantas y masas nos hacen soñar despiertas. Sueño con un plato de pollo y arroz. Muero por un trozo de tarta al limón. La guerra da vida, fuerza y diversión. Las calorías son buenas. Miren, así la quieren. Soy de la zona, tener una buena silueta. ¡Vacas! ¡Gordas! ¡Elefantes! Tienes gorda, sé feliz porque no vale la pena sufrir tanto y sucumbir al mal rollo de la dieta. Ser gorda es alegre y da buen humor. Si mandan las gordas, el mundo es mejor. Basta ya de tallas del 36. Quien va sin guerra, la vera. Sin saber Pantoja, cantaba mejor. Alejandra. Le traigo esta báscula para poder pesar los alimentos y así poder seguir al pie de la letra los regímenes para adelgazar. Muy bien. La gordura es tan antiestética, ¿verdad? Perdón.